Muy buenas tardes a todos los que nos acompañen, diputados y diputadas, familiares de los legisladores de la 64ª legislatura, medios de comunicación, público en general, autoridades que nos acompañan, sean bienvenidos a esta sesión pública y solemne. Solicito al compañero diputado secretario Alejandro Etienne Llano tenga a bien pasar la lista de asistencia. Por instrucciones de la presidencia, se va a pasar lista de asistencia. Diputado Glafiro Salinas Mendiola. Presente. De la voz, Alejandro Etienne Llano. Diputada Isis Cantú Manzano. Presente. Diputado Arturo Esparza Parra. Diputado Rafael González Benavides. Diputada Teresa Aguilar Gutiérrez. Diputado Rogelio Arellano Banda. Existe quórum legal para celebrar la presente sesión pública y solemne en términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, diputado presidente. Muchas gracias, compañero diputado secretario. Honorable Asamblea Legislativa, pasada la lista de asistencia y existiendo el quórum requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, se abre la presente sesión pública y solemne, siendo las 12 horas con 10 minutos del día 30 de septiembre del año 2019. Diputados y diputadas electas de la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9, párrafo primero de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, daremos inicio a la presente sesión solemne, para lo cual, en ejercicio de mis atribuciones legales de dirección parlamentaria y con base en lo dispuesto por el artículo 10 y 83, párrafo primero y tercero del citado cuerpo legal, me voy a permitir hacer de su conocimiento el orden del día de la presente sesión. Primero, lista de asistencia de la Diputación Permanente. Segundo, declaración del quórum legal y apertura de la sesión pública solemne. Tercero, lectura del orden del día. Cuarto, lectura del informe del Instituto Electoral de Tamaulipas. Quinto, lista de asistencia de los diputados electos a la 64ª legislatura. Sexto, toma de protesta a los diputados electos de la 64ª legislatura. Y séptimo, clausura de la sesión pública y solemne. Una vez conocido el orden del día, solicito a la compañera diputada secretaria Isis Cantú Manzano proceda a dar lectura al informe del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas sobre la legitimidad de las elecciones celebradas el 2 de junio del presente año para los efectos del artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Con gusto, presidente. Oficio número SE 1798-2019, Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 27 de septiembre del 2019. Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, presente. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 110, fracción 33 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, me permito informar que, una vez resultados los medios de impugnación correspondientes por las instancias jurisdiccionales competentes, han quedado definidas las y los ciudadanos electos como diputadas y diputados, según el principio de mayoría relativa, en los 22 distritos electorales uninominales, así como los 14 diputaciones, según el principio de representación proporcional, derivado del proceso electoral ordinario 2018-2019, en los siguientes términos. Diputaciones por el principio de mayoría relativa. Partido Acción Nacional. Distrito 1, Nuevo Laredo. Propietario, Manuel Canales Bermea. Suplente, Luis Roberto Moreno Hinojosa. Partido Acción Nacional.
Distrito 2, Nuevo Laredo. Propietario, Imelda Margarita San Miguel Sánchez. Suplente, Samantha Ofelia Bulas Líguez. Distrito 3, Nuevo Laredo. Propietario, Félix Fernando García Aguilar. Suplente, Ramiro Cortés Barrera. Distrito 4, Reynosa. Juana Alicia Sánchez Jiménez. Suplente, Abigail García Treviño. Distrito 5, Reynosa. Propietario, Javier Alberto Garza Faz. Suplente, Edgar Garza Hernández. Distrito 6, Reynosa. Francisco Javier Garza de Cos. Suplente, Héctor Javier Pérez Ibarra. Distrito 7, Reynosa. Propietario, Alberto Lara Basaldúa. Suplente, Alejandro Maine Valdés. Distrito 8, Río Bravo. Propietario, Sara Roxana Gómez Pérez. Suplente, María Ignacia López Escamilla. Distrito 9, Vallehermoso. Propietario, Marta Patricia Palacios Corral. Suplente, Rosalinda Rojas Vega. Distrito 10, Matamoros. Propietario, Héctor Escobar Salazar. Suplente, Daniel Sampaio Sánchez. Partido, Morena. Distrito 11, Matamoros. Propietaria, Leticia Sánchez Guillermo. Suplente, Estela Julieta Borjas Gámez. Partido, Acción Nacional. Distrito 12. Propietaria, Gloria Ivette Berbea Vázquez. Suplente, Edith Berta Ramírez Garcés. Distrito 13, San Fernando. Propietario, Noemí Estrella Leal. Suplente, Marina Edith Ramírez Andrade. Distrito 14, Victoria. Propietario, María del Pilar Gómez Leal. Suplente, Eulalia Judith Martínez de León. Distrito 15, Victoria. Arturo Soto Alemán. Suplente, Alfredo Banzini Aguiñaga. Distrito 16, Jicotenca. Propietario, Juan Enrique Lisiaga Pineda. Suplente, Jesús Arturo Barrón Perales. Distrito 17, El Mante. Propietario, Sonia Mayorga López. Suplente, Inés Duarte Ruiz. Distrito 18, Altamira. Propietario, Miguel Ángel Gómez Horta. Suplente, José Guadalupe González de Leija. Distrito 19, Miramar. Propietario, Carla María Mar Loredo. Suplente, María Esther Lozano Hernández. Distrito 20, Ciudad Madero. Propietario, Joaquín Antonio Hernández Correa. Suplente, Rodolfo Carrizales Alba. Distrito 21, Tampico. Propietario, Edmundo José Marón Mansur. Suplente, Pedro Romero Sánchez. Distrito 22, Tampico. Propietario, Rosa María González Azcárraga. Suplente, María del Carmen Jiménez Castro. Partido Acción Nacional. Distrito Lista Estatal, Posición 1. Propietario, Gerardo Peña Flores. Suplente, Luis René Cantú Galván. Partido Revolucionario Institucional. Lista Estatal, Posición 1. Propietario, Yalet Abdala Carmona. Suplente, Copitzi Yesenia Hernández García. Lista Estatal, Posición 2. Partido Revolucionario Institucional. Propietario, Florentino Aarón Sánchez Cobos. Suplente, Mario Antonio Tapia Fernández. Lista Estatal, Posición 3. María Olga Garza Rodríguez. Suplente, Dulce María Nava Castañeda. Movimiento Ciudadano. Lista Estatal, Posición 1. Laura Patricia Pimentel Ramírez. Suplente, Britania Alejandrina Bache Vega. Morena, Lista Estatal, Posición 1. Propietario, Guillermo Medina Reyes. Suplente, Fima Oralia Trejo Moctezuma. Lista Estatal, Posición 2, Morena. Roque Hernández Cardona. Lista Estatal, Posición 3, Morena. Carmen Lilia Canturrosas Villarreal. Suplente, Reina Denise Asencio Torres. Lista Estatal, Posición 4, Morena. Eliud Ociel Almaguer Aldape. Suplente, Raúl Neira Muñoz. Lista Estatal, Posición 5. Propietario, Susana Juárez Rivera. Suplente, María Fernanda Santos Domínguez.
Lista estatal, posición 6, Morena. Ulises Martínez Trejo, propietario. Suplente, Miguel Ángel Molina Morales. Lista estatal, posición 7, Morena. Esther García Ancira. Suplente, Alma Gloria García Garza. Lista estatal, posición 8, Morena. Rigoberto Ramos Ordóñez. Suplente, Víctor Manuel Flores Lemus. Lista estatal, posición 9, Morena. Propietario, Edna Rivera López. Suplente, Paula Rodríguez Hernández. De igual manera, se informan los resultados electorales de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, en el que se indica el porcentaje de votación total emitida en cada distrito, una vez resueltos los medios de impugnación interpuestos. Sin más, por el momento, le reitero mi consideración distinguida. Atentamente, maestro José Francisco Salazar Arteaga, secretario ejecutivo. Es cuanto. Gracias, compañera diputada secretaria. Dado lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9, párrafo 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, solicito al compañero diputado secretario Alejandro Etienne Llano que, en términos del informe que se dio lectura del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas sobre la legitimidad de las elecciones celebradas el 2 de junio del presente año, tenga bien pasar lista de asistencia a los diputados y diputadas electos de la 64ª legislatura, con el objeto de dejar constancia de su presencia y proseguir a la toma de protesta de ley como integrantes de la 64ª legislatura constitucional de nuestro estado de Tamaulipas. Con gusto, diputado presidente. Diputada Yalib Abdala Carmona. Diputado Eliud Ociel Almaguer Aldape. Diputada Gloria Ivette Bermea Vázquez. Diputado Manuel Canales Bermea. Diputada Carmen Lilia Cantú Rosas Villarreal. Diputado Héctor Escobar Salazar. Diputada Noemí Estrella Leal. Diputado Félix Fernando García Aguiar. Diputada Esther García Ancira. Diputado Francisco Javier Garza de Cos. Diputado Javier Alberto Garza Fáez. Diputada María Olga Garza Rodríguez. Diputada María del Pilar Gómez Leal. Diputado Miguel Ángel Gómez Horta. Diputada Sara Roxana Gómez Pérez. Diputada Rosa María González Azcárraga. Diputado Roque Hernández Cardona. Diputado Joaquín Antonio Hernández Correa. Diputada Susana Juárez Rivera. Diputado Alberto Lara Basaldúa. Diputado Juan Enrique Lisiaga Pineda. Diputada Carla María Mar Loredo. Diputado Edmundo José Marón Mansur. Diputado Ulises Martínez Trejo. Diputada Sonia Mayorga López. Diputada Guillermina Medina Reyes. Diputada Marta Patricia Palacios Corral. Diputado Gerardo Peña Flores. Diputada Laura Patricia Pimentel Ramírez. Diputado Rigoberto Ramos Ordóñez. Diputada Edna Rivera López. Diputado Florentino Aarón Sáenz Cobos. Diputada Leticia Sánchez Guillermo. Diputada Juana Alicia Sánchez Jiménez. Diputada Imelda Margarita San Miguel Sánchez.
Diputado Arturo Soto Alemán. Diputado Presidente, hay una asistencia de 36 diputadas y diputados, por lo tanto, existe quórum para cumplir con el objeto al que se constriñe esta sesión pública y solemne. Muchas gracias, compañero diputado secretario. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos novenos, párrafo primero, segundo, tercero y quinto, y décimo párrafo primero de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, se exhorta a los legisladores y legisladoras a ponerse de pie a efectos de tomarles la protesta de ley. Diputados y diputadas electos a la 64ª Legislatura Constitucional del Estado de Tamaulipas, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputadas y diputados que el pueblo les ha conferido, mirando en todo momento por el bien y la prosperidad del pueblo tamaulipeco. Si así lo hicieran, que la nación y el Estado se los premien, sino que el pueblo se los demande. Muchas felicidades, diputados y diputadas. En nombre de la 63ª Legislatura, quienes integramos esta Diputación Permanente, les deseamos éxito en su responsabilidad superior que les ha sido asignada por mandato popular, así sea, por el interés y bien del pueblo tamaulipeco. Respetuosamente, les pido que continuemos de pie a efectos de entonar nuestro himno nacional. Enseguida entonaremos el himno a Tamaulipas. ¡Viva Tamaulipas!
Muchas gracias. Con este acto protocolario, la 63ª Legislatura Constitucional del Estado de Tamaulipas concluye sus trabajos parlamentarios y los integrantes de la 64ª Legislatura quedan en aptitud de ejercer sus funciones constitucionales con efectos a partir del día de mañana, 1 de octubre del año 2019. Cumplidos los objetivos señalados en el artículo 9 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, se convoca a los integrantes de la 64ª Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas a la sesión pública y solemne de instalación y de apertura del primer período de sesiones, con base en los artículos 12 y 156 de la referida ley, la cual se llevará a cabo a partir de las 13 horas del día de mañana, 1 de octubre de 2019. Que tengan ustedes, diputados y diputadas, el mejor de los éxitos. Gracias y felicidades.